Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por acá por mi canal. Hoy me encuentro en un parque de la ciudad disfrutando de este verano que ya ha comenzado y quiero contarte desde acá cuáles son los pros y contras de vivir en una ciudad como Viena, Austria. Señores, hay mucho que les puedo contar sobre este tema, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Primero les voy a hablar de los pros de vivir acá en Viena, Austria. Realmente es una ciudad hermosa, tenemos mucha calidad de vida. Creo yo que si tú trabajas y tienes un salario por lo menos ahí que te pague un sueldo mínimo, podrías vivir muy bien. También tenemos mucho acceso a la salud, también tenemos seguridad. Señores, ya lo saben, este país es reconocido por su seguridad y también por ostentar la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Otro pro que yo creo es que, señores, acá estudiar es súper barato. Para los europeos es bastante, bastante económico y para los extranjeros también. Eso es algo que a mí en lo personal me encanta y tomo mucha ventaja de eso. Ya saben los que me siguen que siempre estoy estudiando, que si cursos, que si en la uni, que si un máster, porque realmente hay que aprovechar que es muy barato. En mi país costaba demasiado. A ver, otro de los pros también es que si eres religioso, hay muchísimas iglesias justamente, señores, miren. Les voy a mostrar en la iglesia en la que me encuentro en este momento. Miren esta belleza, Dios mío. Realmente acá hay muchísimas iglesias de todo tipo. Y, ay Dios, me asusté porque viene un perro. Y realmente si eres religioso, católico, musulmán, cristiano, hay muchísimas iglesias. Más abundan las católicas claramente, pero sí que hay de todo tipo. También es un lugar en donde si tú deseas tener una familia y tienes un trabajo acá que te permite estar estable, pues el Estado también te da ayudas para cada hijo que tengas. Esto va a depender mucho de tu nacionalidad, qué tipo de visa tengas y si eres europeo o no. Pero en términos generales, si eres trabajador y un trabajo legal, registrado y todo, vas a tener acceso a ciertos beneficios por estar embarazada o tener un hijo. Para aquellos padres solteros también hay beneficios. De hecho, algo que me gusta mucho de vivir acá también en tema como mujer, ¿verdad? Es que tenemos acceso a un tiempo que se llama carens y puede llegar incluso hasta 2 años de tú estar libre dedicándote a tu hijo mientras te pagan una mensualidad por estar en ese tiempo de carens. Esto aplica algunas reglas, algunas excepciones, pero en términos generales las mujeres tenemos muchos beneficios acá si salimos embarazadas y la ley nos protege. Creo que eso es un pro que no existe en otros países del mundo, capaz de Europa sí, pero acá en Austria creo yo que es una de las cosas que lo hace tan atractivo también. Otro de los pros yo creo que es el tema de que el acceso a que puedas tener muchísimo acceso al el tema de seguro social, al tema de el médico, es algo que también me encanta mucho. Lo que sí tienen que tener pendiente, yo tengo miedo que venga un perro otra vez y no sea una raza amigable como esa. Lo que tienen que tener pendiente es que su residencia también les permita acceder. Hay algo muy importante en todos estos pros y es que todo va a depender de tu residencia. Señores, no es lo mismo para todo el mundo, todo va a depender y no es lo mismo si vienes a trabajar, a estudiar o si vienes de turista. Claramente si vienes de turista no tienes estos beneficios porque los turistas solo tienen derecho y beneficios como turistas, que es hacer tour, conocer la ciudad y luego regresarse a sus países. Ahora quiero ir rápidamente a los contras que no me gustan tanto de vivir en Austria y que realmente en general, más allá de lo que yo pienso, creo yo que son contras. He escuchado mucho de amigos, de familiares, de conocidos y es que realmente ya saben que acá cierran las cosas, los domingos no abren los negocios y las cosas cierran a las 6 a 7 de la noche. Los sábados cierran a las 6 de la tarde y realmente para aquellos que trabajamos creo yo que es algo que sí hace que tu vida sea muy diferente a como la venías llevando en tu país. En cuanto a estas cositas, muchos dirán, ay, Jesse, pero eso es una tontería. Es que realmente hacer mercado, comprar cosas que necesitas para tu vida, incluso ropa, que no por ir de shopping, ropa que necesitas. Por ejemplo, se me ha pasado que se me han roto zapatos del trabajo, unos negros y necesito porque son los que más uso. Y si el sábado no me dio tiempo, me enfermé, ya no hay nada de tiempo porque los domingos nada abre. Esas son cosas que hacen que uno diga, y en los pueblos de Austria suele ser aún peor la cosa. Pero bueno, se puede vivir así, es solo un detallito. Otra de las cosas que son contras de vivir acá, creo yo, que es que hay muchas limitantes para aquellos que no son europeos. Si tú eres latino, si eres extranjero y tienes una residencia acá, pues va a ser un poco más cuesta arriba porque
las leyes no están a beneficio de los inmigrantes y eso es una realidad, no lo digo yo, está en la ley. Si quieres tener más beneficio, tienes que plantearte en algún momento o nacionalizarte o entrar en ese grupo de personas que sí pueden optar debido a que mayormente es para ellos los austriacos o los europeos. Otra de las cosas que podría tomar como un contra es que acá también el tema de, creo yo que nosotros como latinos siempre nos gusta el tema de la vida nocturna o tal vez la distracción. Acá son un poco más tranquilos, la gente no acostumbra como a salir mucho y si salen entonces más como en casas, no hacen esas fiestas como estamos acostumbrados nosotros, que yo creo que esto no es un contra, más bien es un tema cultural, pero lo meto acá porque sí que es algo que es muy diferente a nosotros. Mientras nosotros ponemos una música en una fiesta y es bailar y tomar hasta que amanezca, los austriacos en ese sentido son más de tomar, pero que si en una casa a lo mejor jugar algo, pero de música y bailar toda la noche una salsita, eso no existe acá. Sí que se van adaptando, algunos van por el tema de que tienen amigos extranjeros, van adaptándose a nuevas cosas, pero en general no es así. Otro de los contras es claramente el tema del idioma, señores. Para vivir en Austria debes hablar alemán sí o sí. ¡Ah! Me tragué el cabello. Sí que puedes hablar inglés, por ejemplo, o hay gente que ha sobrevivido aquí 30 años sin saber nada alemán ni inglés, pero no es lo que yo te sugeriría. Si tú quieres avanzar a nivel profesional, claramente necesitas saber alemán e inglés porque siempre normalmente piden estos dos idiomas, el local más inglés como base. Ya de ahí para adelante siempre piden que si es un plus el español, el francés, el italiano. Pero es súper importante tener los idiomas y si no lo tienes, entonces ya saben. Esto creo yo que es un contra en relación con otros países como España o incluso Latinoamérica, que si tú emigras, no necesitas aprender un nuevo idioma, pero si emigras a países como Francia, Austria, Alemania, vas a necesitar el idioma. Otra cosa que también les podría decir por acá es que realmente el costo de vida ha elevado demasiado en este país. En Viena, por ejemplo, yo veo como la comida cada vez aumenta y aumenta, y es que Austria tiene la tasa de inflación más alta de toda la Unión Europea, imagínense. Y el tema de los aumentos de alquileres también ha sido mucho más alto que en otros países de la EU, y realmente esto es algo que yo tengo un poco de miedo, porque creo yo que hasta este momento de este video yo vivo tranquila gracias a que tengo el salario que tengo. Sin embargo, me da miedo que en el futuro sea como en Francia, que hay gente que gana muy bien, sin embargo no viven tan bien o tienen que compartir apartamentos porque la vida se encareció mucho. Acá todavía no ha sucedido, pero sí que cada vez va aumentando, y si estás pensando venir a Austria es algo que debes tomar en cuenta porque no sabemos cómo esté la cosa en un par de años. Palabra cierta. Y para culminarles este video, mis amores, les comento que otro de los contras creo yo que es el tema de la cultura. Realmente tenemos una cultura sumamente diferente a la austriaca, pero yo creo que más que un contra, lo meto otra vez este acá como el tema del idioma, porque realmente es algo que es diferente a nosotros, pero creo que es bonito, a mí me parece bonito aprender nuevas culturas, poderte adaptar. No podemos pretender emigrar a un nuevo país y que todo sea como nosotros venimos haciéndolo, como nosotros queremos. Incluso si emigramos dentro de Latinoamérica, imagínense, y nos parece otra cultura, imagínense a un país como Austria. Pero yo creo que en lo personal lo he vivido de una forma muy bonita, el tema de ver cosas que yo digo, wow, me gusta. Y a veces siento yo que acá, si vas a cruzar la calle, un semáforo, por ejemplo, tú te paras porque, claro, esto hay que hacerlo en todos los países, incluso en tu país, pero tú puedes ver cómo la gente, de verdad, aunque sea de noche, aunque nadie te esté viendo, aunque esté en verde, aunque esté en rojo, perdón, la gente no cruza, aunque no venga carro y sea de madrugada, lo que sea. Y esto es algo que tú dices, wow. Entonces, son cosas de la cultura que tú vas aprendiendo y dices, es que así debe ser. No es que los, o sea, no sé si me entienden, los austriacos realmente son personas que, aunque no los vean, ellos hacen las cosas bien, porque no son personas que necesitas sancionarlos para hacer las cosas bien. Si me explico, si está en la ley, ellos lo hacen, y esas son cosas pro de ellos. Y creo que si vemos las cosas buenas de su cultura, que a nosotros, aunque no nos gusten otras, sí nos pueden favorecer muchas, creo que ahí es donde le empezamos a agarrar el gusto a la tostada, señor. Así que bueno, mis amores, esto era un poco lo que les quería contar. Yo ya me voy a ir a mi cita médica porque
también el sol va a ir cayendo poco a poco. Recuerden que si quieren asesoría personalizada para su trámite migratorio en Austria, una visa, ya sé, es que quiero ir a estudiar, es que Yeseli, no sé si es mejor ir a trabajar, estudiar, todas estas cosas lo podemos ver en una asesoría 100% personalizada para ti. Así que puedes contactarme a través de mi email que está por acá para agendar una cita. Señores, recuerden también seguirme en todas mis redes sociales, que estoy muy activa por TikTok, mis dos Instagram y ¿dónde más? Y en X. X no lo uso mucho, pero también síganme por ahí porque puedo postear algunas cosas buenas de vez en cuando. Los quiero mucho, mis amores. Sigan adelante con sus sueños. Yo creo que este país sí que vale la pena. Así que si este canal les está ayudando a llegar a Austria, créanme que para mí, aunque lo vean 2-3 personas, eso es lo que más vale en mi corazón. Porque para eso, oh Dios, hago estos videos. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse y activar esa campanita, que se viene lo bueno, mis amores. Hasta luego.